Para acabar esta, digamos, esta charla, donde yo, resumiendo, he entendido que, según vuestra opinión, los grandes tipo Estados Unidos y China son los que más crecerán, que Europa se va a recuperar, pero más lentamente, que los tipos de interés no tendrían que subir para bastante tiempo, sino pequeños ajustes de tipo políticos, que el petróleo hoy repunta, pero que tendría que volver a su cuota de normalidad como hace un año o menos, y que las economías después del 2021, del rebote del 2021, en función de estas reformas estructurales que se conseguirán, puede ser un poco mejor o un poco peor. Es decir, no tenéis una visión absolutamente positiva. O sea, es una visión que es relativa en función de los pasos que se harán. No sé si he hecho un resumen de lo que pensáis, pero me parece haber entendido eso, ¿no? Sí, Giuseppe, sí, así es. Perfecto. Entonces, y relación a esto, ¿qué tipo de inversión, por ejemplo, vosotros, ¿no? Tú te ocupas de inversión, ¿no? ¿Qué tipo de inversión recomendáis? Porque aquí tenemos siempre el sólido problema, ¿no? De rentas fijas, de renta variable, también de productos más elaborados, de fondos, países, un problema geográfico también, dónde invertir más, en cuáles área geográfica, qué papel pueden tener en términos de renta, digamos, de la inversión los países emergentes, van hacia más o hacia menos, porque la situación en Latinoamérica es seguramente muchísimo peor que a nivel político, de perspectiva de hace 6 meses, ¿no? Sí. No, no, nosotros estamos como inversores, inversores de medio y largo plazo, ¿no? Giuseppe, ¿no? Es una banca privada en Suiza, pues el Claro. objetivo es capitalizar, ¿no? El patrimonio, ¿no? A medio y largo plazo, preocupado por la situación de fondo, ¿no? Porque, como comentaba antes, la situación de que la inflación es del 2, 2,5 en Estados Unidos, 1,5 en Europa, del 2. Y las tasas en cero negativo, las tasas, los tipos de interés de forma continua, es una situación que es terrible para los inversores porque está todo pensado por parte de los gobiernos y bancos centrales para extraer la riqueza de los inversores, ¿no? E intentar con eso pagar la deuda, ¿no? Y ese mecanismo es un mecanismo que no va a cambiar, que va a seguir aquí durante los próximos años, ¿no? Esa situación de inflaciones del 2%, tipo de interés al cero negativo, ha provocado que todo el mundo se lance en el mercado a comprar todo, a comprar bolsa, a comprar inmuebles, a comprar todo, ¿no? Y eso ha hecho que todo suba mucho en precio y que, por lo tanto, la rentabilidad esperada ahora de los activos a largo plazo sea baja, o sea, muy baja, ¿no? Comparado con lo que podía ser hace unos años, ¿no? Esa situación de que todo está caro, ¿no? Unido al hecho de que si me quedo en cash o un depósito, en un bono, me van a quitar parte de mi patrimonio, es una situación complicada para invertir, ¿no? Entonces, nosotros lo que aconsejamos es estrategias un poco particulares, ¿no? Estrategias a lo que no se recurre habitualmente, porque habitualmente se compra bolsa, se deja ahí, ¿no? Y al final tú compras una empresa buena, con el tiempo va a funcionar bien, me va a dar una rentabilidad, ¿no? Nosotros estamos recurriendo a estrategias no tan convencionales, ¿no? Estrategias más activas, activas de medio plazo, ¿no? No comprar y vender en el mercado todos los días, sino activas de medio plazo, ¿no? Etcétera, ¿no? Para intentar, de alguna forma, compensar esa situación, ¿no? Esas estrategias que no son las habituales, son las que pensamos que funcionan en este entorno, ¿no? Entonces, es lo que hemos desarrollado para nuestros clientes, la verdad, pensando que era solución para ellos, ¿no? Pensando que ellos pueden escaparse de esa situación perversa en la que estamos, ¿no? Entonces, yo diría que son gestión muy activa a medio plazo, no a corto plazo, a medio plazo, y la capacidad para invertir en todo tipo de activos, ¿no? Tanto renta variable como renta fija como materias primas, ¿no? Esa es la clave, no ser capaz de estar en el momento adecuado, en el activo adecuado a medio plazo. Es un poco la solución. Con eso nosotros pensamos que podemos hacer rentabilidades bastante interesantes en los próximos años, ¿no?